Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. ¿Será que dije lo correcto? Peor si no me di a entender como yo quería. ¿Y si mejor aclaro las cosas? ¿Te han pasado por la mente este tipo de pensamientos? ¿O tal vez has revisado una y otra vez mensajes, emails, notas de voz que ya enviaste solo para corroborar que lo hiciste bien? ¿Y si mejor hubieras dicho o hecho tal cosa? Muchas otras veces nos inundan pensamientos de ¿y si me pasa algo? ¿Y si me enfermo? ¿O bien tengo tanto que hacer, no voy a poder con todo lo pendiente? Todos esos son como ruidos que suenan en nuestra cabeza y debemos proponernos evitar que sigan sonando y nos sigan distrayendo. En el excelente libro Piensa Mejor Sin Pensar Demasiado, el autor John Acuff nos recomienda que cuando vengan ese tipo de pensamientos que se nos abruman y hacen perder tanto tiempo, tratemos de filtrarlos mediante tres preguntas. Pregunta número uno, ¿tienen algo de cierto estos pensamientos? ¿Será verdad o me estoy imaginando cosas? Pregunta número dos, ¿es útil ese pensamiento? ¿Me sirve de algo o me está haciendo perder enfoque? ¿Ese pensamiento me está ayudando a sentirme mejor? ¿Sería algo que me diría un buen amigo que me estima? Imagínate ese pensamiento que a todos nos ha venido a la mente, es que nunca te van a salir bien las cosas. El pensamiento te dice, te lo digo por tu bien, tienes que pensar en eso para que no te vuelva a pasar. Pero ese pensamiento es una mentira. Muchas veces nos hemos quedado atascados en pensamientos inútiles que solo nos destruyen la confianza. Todos tenemos ese tipo de pensamientos ruidosos. Debemos tratar de identificarlos y si no puedes eliminarlos, al menos bajarles el volumen. Aquí te van algunas recomendaciones de cómo bajarles el volumen. 1. Lleva cautivo esos pensamientos a la obediencia a Cristo. 2. Sal a correr o sal a caminar a un lugar donde veas algo de naturaleza. 3. Haz una pausa. Mira fotos de tu familia o de unas vacaciones que disfrutaste mucho. Da gracias a Dios por ese tiempo. 4. Tómate unos 5 minutos para ver en YouTube un segmento de Vaya con Dios o de una enseñanza de alguien que te inspire. 5. Haz una pausa para leer bendiciones de Dios a través de la Biblia. 6. Llama a un amigo, sé vulnerable por 5 minutos. Vos, estoy pasando tal situación. El primer paso para no pensar demasiado es reconocerlo. Así es que te motivo a que esta semana identifiques esos ruidos que a veces suenan en tu mente, los lleves cautivos a la obediencia a Cristo y los sustituyas por pensamientos de bendición. ¡Gracias a Dios! ¡Hoy es lunes! Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes.